Hay actores que dejan las telenovelas en medio de las grabaciones, o al momento en que éstas están al aire. La razón de este hecho puede variar entre cada uno de estos histriones. En la presente cápsula les presentaré a algunos personajes de estos melodramas caseros que han sufrido un reemplazo de los actores encargados de darles vida. Muchas telenovelas son recordadas principalmente por los intempestivos cambios en sus elencos. A continuación les mencionaré algunas de ellas. Ya ustedes sabrán si estos cambios beneficiaron o perjudicaron estas historias. Acompáñenme en este recorrido. Reemplazos en las telenovelas. En 1979, la telenovela Los ricos también lloran tuvo un cambio en su elenco. Tres histriones se fueron por problemas laborales. Columba Domínguez fue sustituida por Maricruz Nájera en su papel de María, la ama de llaves. Miguel Palmer por Fernando Luján, en el rol de Diego Ávila, y Alicia Rodríguez por Mailú Elizaga, en el personaje de Elena de Salvatierra. De 1984 a 1986 estuvo al aire la historia de Principesa, donde su protagonista Fernanda Montenegro Nájera fue interpretada por tres actrices: Angélica Aragón, Alma Muriel e Hilda Aguirre. La salida de estas actrices se debió a la larga duración de la historia. Angélica Aragón comenzó como Fernanda, pero salió de la telenovela para protagonizar Vivir un poco. Alma Muriel también se retiró para protagonizar otra historia, Los años felices. Por lo que Hilda Aguirre ya se quedó hasta el final del melodrama. En 1987, Edith González renunció a su papel de Leonela en Rosa Salvaje, debido a problemas con la producción. Fue reemplazada por Felicia Mercado, en su papel de Leonela Villarreal. En 1991, una de las muchachitas, Mónica Sánchez Zúñiga, interpretada por Cecilia Tijerina, tenía como mamá a Verónica de Sánchez Zúñiga, personificada por Julie Furlong, quien dejó de ser la madre de Mónica para que Tina Romero ocupara su lugar. De 1993 a 1994 estuvo al aire la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, donde Roberto Palazuelos dio vida al policía Raimundo Soto. Desafortunadamente, el actor salió de la historia y dejó inconcluso su personaje, por lo que fue reemplazado por Sergio Sendel. De 1998 a 1999 estuvo al aire la telenovela infantil El diario de Daniela, la cual tuvo un cambio en su reparto, al momento que Marcelo Bouquet dejó la historia y fue reemplazado por Gerardo Murguía, en el personaje de Enrique Monroy. En 1999, Adriana Nieto deja Locura de Amor por problemas de impuntualidad. Fue reemplazada por Irán Castillo en su papel de Natalia Sandoval, la protagonista. De 1999 al 2000, la telenovela juvenil Década Sueños de Juventud se vino abajo en el rating, al momento en que cambió de protagonista, a Litzy por Andrea Torre, en el papel de Laura Martínez. Desafortunadamente, la nueva intérprete no logró estar a la altura del protagónico.
En el 2000, Adriana Fonseca salió inesperadamente de Amigos por Siempre. Fue Lourdes Reyes quien tomó su lugar como Melissa Escobar. En el 2001, el melodrama casero La Intrusa tuvo de los cambios más polémicos en las telenovelas, ya que Silvia Derbez dejó inconclusa su aparición en el personaje de Sagrario Vargas. Fue reemplazada por Bárbara Gil. Esto se debió al terrible deceso de la primera actriz. Aunque ese no fue el único cambio que tuvo esa historia. El personaje de Rodrigo Junquera, alias Hilario Santos, comenzó interpretado por Enrique Elizalde, quien tuvo que dejar la telenovela por asuntos personales. Fue reemplazado por Carlos Cámara. Otro personaje, la directora Villalobos, comenzó con Amparo Garrido y terminó con Rosita Bouchot. En el mismo año, Luis de Icaza muere mientras participaba en la telenovela infantil Aventuras en el Tiempo, donde dio vida a Ken Wolf en los primeros 19 episodios. Fue reemplazado por Héctor Ortega. En el 2002, Belinda dejó Los Cómplices al Rescate en su papel de las gemelas Mariana Cantú y Silvana del Valle. Fue suplida por Daniela Luján a partir del capítulo 92. Entre el 2003 y el 2004, la telenovela Alebrijes y Rebujos también presentó un cambio en su planta actoral, al momento que Eugenia Cauduro dejó la historia. Fue reemplazada por Cecilia Gabriela, en el papel de Mercedes Goyeneche de Domínguez. Del 2004 al 2005, Edith González dejó su protagónico en Mujer de Madera, debido a su embarazo. Fue reemplazada por Ana Patricia Rojo, en el rol protagónico de Maísa Santibáñez Villalpando. La explicación del cambio en la protagonista es que Maísa se desfiguró el rostro al caerle encima una viga en llamas. En el 2008 y 2009, Miguel Córcega deja inconcluso su personaje en Cuidado con el Ángel, donde fue reemplazado por Héctor Gómez, en el rol del padre Anselmo Vidal. Entre el 2014 y 2015 estuvo al aire la telenovela Hasta el fin del mundo te amaré, la cual cuenta con por lo menos 3 cambios en su planta actoral. El más importante, el de nuestro protagonista, Pedro Fernández, quien fue reemplazado por David Cepeda en el papel de Salvador Cruz Sánchez, Chava. Leticia Perdigón por María Rojo en el rol de Guadalupe Sánchez, la mamá de Chava. Sin embargo, otro cambio en este melodrama se dio con el personaje de Rosa Valera, interpretada en un principio por Alejandra Procuna, quien fue reemplazada por Gabriela Platas. Hablemos de la narconovela Señora Acero, la cual nos regaló un entrañable villano, Acacio Martínez, mejor conocido como El Teca. Este personaje fue interpretado por José Luis Reséndez en la primera y segunda temporada. Sin embargo, debido a que el actor se retiró de la actuación para la quinta temporada, fue reemplazado por el británico William Miller. Inmediatamente podemos ver las diferentes facetas que cada uno de estos actores le dieron al personaje. Mientras que el Teca de José Luis Reséndez era campechano y dicharachero, el de William Miller era frío, serio, seco y calculador. Algo que podemos pensar, bueno, el Teca estuvo 11 años en prisión, así que sí, ese tiempo lo pudo haber hecho cambiar su forma de ser, pero debió de haber conservado su carisma. Muchos fans dicen que esa es la causa por la que fracasó la quinta y última temporada de Señora de Acero.
En conclusión, hacer una telenovela en parte es como echar una moneda al aire, ya que uno nunca sabe lo que puede pasar. De repente la historia puede tener mucho éxito y alargarse. Al desconocer eso, muchos actores pueden haber firmado para hacer otra cosa. Esa es una de las razones por las que de repente pueden salir de las historias. También el cambio puede ser porque les hacen un mejor ofrecimiento para otro proyecto. Muchas veces el mismo público elige si quieren ver a un histrión en la pantalla chica. En el caso contrario, muchas veces dejan las historias solo por complacer a los televidentes. Esto sin mencionar que en ocasiones la muerte puede sorprender a estos histriones mientras están dándole vida a un personaje. Aquí ya les mencioné algunos casos así. Sin embargo, hay actores que dejaron las telenovelas por problemas con la justicia. Sería el caso de Eleazar Gómez en La Mexicana y el Güero, telenovela que tuvo que dejar por problemas con la justicia. Fue reemplazado por Ferdinando Valencia. O en el caso de Gonzalo Peña, en ¿Qué le pasa a mi familia?, que también dejó la historia por una denuncia en su contra. Fernando Noriega ocupó su lugar. Con lo que quiero decir, que muchas veces los actores no dejan sus personajes por problemas con la producción. Detrás de sus salidas de las historias puede haber diversos factores. Y bueno, estos fueron tan solo algunos de los cambios que pude notar en las telenovelas. Si ahí conocen otro, les pido de favor que lo dejen en los comentarios. Por su atención, gracias.